que me sorprende de los cuadros es que a pesar del color son algo oscuros. Incluso tienen algo sensual. Me gustan los cuadros, ¿a ustedes no? Estamos hablando de cultura. No sé, en realidad, qué sé yo, por ahí con otro color de parépuca, acá sinceramente muy bien no queda, además bastante feo se ven, ¿no? Digo. Absolutamente. Sí. ¿Otra copita de champán, Rosarito? No. No, disculpen un segundito, Bruno, ¿puedes venir conmigo un segundo que quiero mostrarte una cosa? Un segundito nada más, ¿sí? Enseguida. Toda la vida. Sí. Esto no está funcionando para nada. Es un fracaso total. Vámonos ya. No, 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 vámonos, yo no me voy a rendir tan fácil. No, señor. No me rindo tan fácil. Pablo, es evidente que Rosario no te soporta. ¿Qué querés? Si no me dejas solo ni un minuto. La mina está conmigo, pero bueno, le da vergüenza porque estás vos. Haceme caso, anda con Verónica. ¿Qué cosa estás loco? ¿Me vas a meter un ratito? Llegamos hasta acá, bueno, por favor. Está bien, te doy 15 minutos. Por lo menos sacarle una sonrisa. 15 minutos. Vero, ¿me podés acompañar que quiero hacer una lista con algunos cuadros que me interesaron? ¡Qué pena! Se van a ir, van a desarmar este cuarteto encantador que formás vos, está bien. Si tienen que ir, tienen que ir. Vayan, vayan, porque sí, dale, sí. Verónica, vamos. ¿Qué? Si tienen que ir, no más de 15 minutos. 15 minutos. Seguro. No. Rosario, vos no, Rosario. No, porque Bruno necesita como para elegir los cuadros, una intimidad. Vos quedate acá. Vos. Por fin solos. Sí. Aunque te digo la verdad, a mí me sorprende que una chica como vos esté sola. No vale sola, que mal acompañada. No lo dirías por mí, ¿no? No, para nada. Linda corbata. ¿Viste qué linda? Me la puse para la ocasión. Ah. ¿Sabes qué? Yo tenía la necesidad de decirte algo. Yo desde que te vi tengo como un presentimiento con vos. ¿A vos te pasa lo mismo? Sí, lo mismo, pero el mío es un mal presentimiento. No creo. No, espera, no vaya. Es mejor que no vaya, es mejor que te quedes acá conmigo. Haceme caso. ¿Pero por qué? Porque a Bruno no le gusta que lo interrumpan, y menos cuando está con Verónica. Pero por favor, soy la institutriz, ¿cómo le va a molestar que yo la interrumpa? Bueno, y no sé, pero no sabés los ataques que le dan. No, ¿eh? Ataques. Una vez yo, el amigo. Entré en la oficina cuando estaba con Verónica. No sabes el ataque que le... No, mejor no te... Hagamos una cosa. Acá hay un barcito. ¿Por qué no vamos nosotros al barcito mientras ellos...? No me digas que la marco con esa cara de mosquita muerta que tiene con la secretaria. Vamos al barcito. Vamos. Verónica, te quiero agradecer. ¿Por qué? Por haber venido hoy un sábado acá. No hay ningún problema, está todo bien. De todas maneras, te lo voy a compensar con un franco durante la semana. No es necesario. No, por supuesto que es necesario. El miércoles te tomas el día franco. Bueno, muchas gracias. No, por nada. Ay, sí, gracias. ¿Qué es esto, Bruno? Mecha, ¿qué haces acá? ¿Qué haces vos acá con tu secretaria? Estamos mirando cuadros. ¿Abrazados miran cuadros? Yo no estaba abrazado de Verónica. Recién te vi cómo le pasaste el brazo por el hombro a Bruno. No. Me parece que estás entendiendo cualquier cosa. Yo nunca en mi vida me imaginé semejante cosa. Mecha, por favor, no entendés. Sos no... un mentiroso. Pirina me dijo que estabas en un partido de fútbol con tu hermano. Se volvió loca. ¿Por qué te dijo semejante cosa? ¿Por qué? Porque vos le pediste que te cubriera. ¿Por qué va a ser? No. Si me metés los cuernos con una empleada, no, Bruno. Nada que ver, me dejás que te explique. Vos te callás la boca y vos sos de lo peor, mira. No, Mecha, déjame que te explique. Como vos no podías venir y yo no me quería perder la exposición. Le pedí a Verónica que me acompañe, a ella le gusta mucho el arte. ¡Ay, le gusta el arte! ¡Le gusta el arte! A ver, decime un pintor contemporáneo que te guste, ya que te gusta el arte. ¡Un pintor! Vos no pretenderás que yo me crea semejante mentira, Bruno. Lo que pasa es que por estar con empleadas que no son de tu nivel, te volvés un estúpido. ¡Horror! Vení para acá. Mecha, ¿qué haces? Escondámonos. ¿Pero por qué? Porque tenemos que esconder. No estás ofreciendo nada malo, hombre. Bueno, pero es que, mira, si Mecha nos ve, va a ser mucho peor. Haceme caso, yo después te explico. Me tenés repodrida con el misterio, no me voy nada. Bueno, está bien, nos quedamos acá, pero. Calladita, sí, escóndete. Pero estás siendo jefe de trajiste la de mejor nivel, vos. Bueno, ¿no? Basta, Mecha, nos estás ofendiendo. Vos me ofendés. Esta es la peor ofensa que me hicieron en toda mi vida, Bruno. Te odio, No, Mecha. Disculpame. Mecha. Se pudrió todo mal con Mecha. Casi lo ves, Mecha. Rosario, por fin volviste. ¿Qué pasó? Que no pasó. Se pudrió todo. No me digas que Mecha los sorprendió juntitos. Juntos y solos. ¿Más cómo es solos? ¿Y vos dónde estabas? Yo estaba con Rosario. ¿Rosario no estaba con Bruno? No, Brunito estaba con su secretaria. ¿Con la secretaria? ¿Ma qué hacía allí esta ragazza? Espionaje. Lo que no entiendo todavía era qué espiaba a Mr. Moravia.
Ah, ¿vos querés decir que Bruno es la Verónica? No, tampoco seamos mal pensados. No, el tema es el siguiente. Bruno insistió en que vaya Verónica porque tenían que hablar unos temas de trabajo secretos, parece. Parece que esa excusa es demasiado sospechosa, por no decir completamente estúpida. Sí, me parece de todo eso. Bueno, la cuestión es que su Brunito salió corriendo atrás de Mechita. Ay, poverino, no quiero ni imaginarme lo que debe estar pasando, porque esa chica debe ser brava, ¿eh? Con una apariencia de corderito. ¿Más que corderito? Carnero. Digo, por cuernito. Buenísimo. Mira, tenés que creerme, no pasa nada con Verónica. Te juro que no pasa nada con Verónica. No, ¿y qué fue casualidad? Un fin de semana que me voy, un fin de semana que te encuentro con otra, Bruno. Pero es que es una confusión. Además estaba en una exposición de arte, no tiene nada de malo. Había amigos nuestros ahí, ¿o no? Si no te importó dejarme como una cornuda, Bruno. Pero es que no entendés, es una confusión. Además, ¿qué haces acá? ¿Por qué volviste? ¿Qué pasó? Porque todo salió mal, por eso volví. Porque todos se pelearon. Mi amor, cuánto lo siento. No quiero que me toques, Bruno. No quiero que me toques. En definitiva es mejor que haya pasado esto. Porque me doy cuenta de la basura que sos. No digas eso porque te vas a arrepentir. No, vos te vas a arrepentir de haberme traicionado. Yo estoy muy segura de lo que te digo. ¿De qué estás segura? De quiero que te vayas de ahora. No, Mecha, no. Vayas, no, para, por lo menos déjate de mi casa, no. Mecha, déjame. No, quiero que te vayas. Qué desastre esta noche. Bueno, no todo salió tan mal. Parece que te ganaste un enamorado, ¿no? Justamente a eso me refiero, Doña. Es el tipo más pesado que rinoceronte embarazado. Ajá, y en cambio Bruno. Bruno es un chico tan simpático cuando quiere. Pero por favor, no sé cuál de los dos es peor. Porque uno será un baboso y un pesado, pero el otro un cara de piedra. Mire, jamás me hubiera imaginado una cosa así de Moravia, jamás. Acá hay un malentendido porque Bruno no es así. Ah, ¿no es así? ¿Y por qué se piensa que me invitó a mí y a los chicos, eh? Para disimular delante de Mecha si es que algo le salía mal. ¿Estás segura? Por supuesto que estoy segura. Para eso lo trajo Pablo, para sacarme a mí de encima y poder estar a solas con su secretaria. Pero le salió todo mal y me alegro, porque ahora le deben estar llenando la cara a bifes, como se merece. Rosario, manja. Pero más tranquila, porque si no te vas a atragantar y vas a salir rodando. No puedo. Cuando me enojo me da hambre. ¿Y con quién estás enojada ahora? ¿Con quién va a ser? Con el cretino de Bruno ese. Un momentito. Bruno no es ningún cretino. Ya vas a ver que todo esto se va a aclarar. Y tranquilita, ¿eh? Porque todavía tengo algo más para decirte. No, otro garrón no. Yo tengo suficiente por la noche. Y este te va a doler. No me asustes. ¿Qué pasó? Se trata de Lautarito. Pobre angelito. La pasó de mal. En el partido. Él no me diga mi chiquito, me lo expulsaron. Sí, sus propios compañeros. Entre Mecha y el Amargo. Ay, no puedo ser tan chumeta, che. Sí puedo. Me muero de ganas de saber. Pero no le puedo ir a preguntar. ¿Qué tal, Mr. Moravia? ¿Su novia lo plantó por meterle los cuernos? Y además, ¿qué me hago tanto problema con ese tipo yo? Si lo dejo, bien merecido que se lo tiene, che. Al final, es un cochino traidor como todos los hombres. Y lo único que me faltaba a mí es hacerme problema por esa Mechita. Qué minita más antipática. Más sí. Que hagan lo que quieran. Por mí, que revienten como sapos. Tendría que ir a darle alguna explicación a Rosario. Esta noche no hice más que meter la pata. La llevé a la exposición para presentarle al pesado de Pablo y después me borré. Encima no es de acá y se tuvo que volver sola. O peor, se tuvo que volver con Pablo, que le habrá roto las orejas todo el viaje. Estuve mal. Aunque no es bueno que vaya. Debe querer irse a dormir. Ya se tuvo que bancar un plomo, otro más, es demasiado. No, mejor no voy. El tipo será un cochino y la minita una antipática. Pero no aguanto más. Si no averiguo rápido lo que les pasó, la que va a reventar como un sapo voy a ser yo. Yo meto un poquitito y después sí, me voy al sobre. Mr. Moravia.
serio. Disculpe la hora, ¿no? Pero... bueno, me parece que le debo una explicación. ¿A mí? No. Sí, me parece que sí. No. Sí, claro que sí. Yo la invité a la exposición y después, sin decirle nada, la dejé plantada. Con el peticito de su amigo, que será muy simpático, muy buena gente, pero la verdad, bastante hincha. Sí, un plomazo, ya lo sé. Yo no quiero que usted piense que me fui y la abandoné en el medio de la fiesta. Lo que pasa es que en un momento que usted no estaba, pasó algo terrible. Mecha llegó, me vio con Verónica y se creyó cualquier cosa. Sí, lo vi todo. Se puso como loca. ¿Cómo lo vio si ustedes no estaban? Estábamos escondidos, pero estábamos. ¿Por qué estaban escondidos? Porque su amiguito, en cuanto la vio, Mecha me zamarrió de un brazo y me escondió. Dijo que lo mejor era que no nos viera. No sé por qué. Tiene razón. Estoy seguro de que si Mecha los veía hubiera sido mucho peor. No entiendo por qué. Si Mecha me hubiera visto a mí, daba lo mismo, ¿o no? No. Quiero decir, si Mecha veía que estaban ustedes, hubiera pensado cualquier cosa, porque las salidas de cuatro se entienden siempre como salidas de trampa, ¿me entiende? ¿Y fue una salida de trampa? Por supuesto que no, fue una salida cultural. Yo iba a salir con mis hermanos. Yo no voy a estar levantándome a mi secretaria delante de mis hermanos, ¿no le parece? No, sí, ahí tiene razón. Fue una confusión tremenda. Y le pido perdón por haberle hecho pasar un momento tan malo. No worries. Bueno, la voy a dejar dormir. Buenas noches. Quisiera hacerle una pequeña pregunta. Si usted quiere, no me la contesta, pero tengo como una cosa agarrada acá. ¿Puedo? La escucho. ¿Entre usted y la Verónica pasa algo? Por supuesto que no. ¿Cómo se le ocurre semejante cosa? Y bueno, Pablito me atornilló toda la noche diciendo que lo dejáramos solo, Encima, cuando veníamos para acá, me dijo... ¿Qué le dijo? A ver, ¿qué le dijo? Decirme con palabras no me dijo nada, pero me lo dio a entender. Como que entre ustedes había ondita. No, yo lo tengo que matar a este tarado por decir estas cosas. Lo tengo que matar. No se haga tanto problema. Si usted dice la verdad, supongo... ¿Qué dice la verdad? Estoy diciendo la verdad, por supuesto. ¿Qué? ¿No me cree? A ver, míreme a los ojos. Dice la verdad. Sí. Además, no entiendo para qué preguntar tanto, ¿no? En algo que realmente no me incumbe. Bueno, la voy a dejar dormir. Buenas noches. Le quisiera hacer una... Perdóneme, pero ya que estamos acá, para no dejar las cosas en el medio, vi una preguntita más y no la molesto más. Adelante. Si usted quiere, no me la contesta. Por supuesto. Bien. ¿Cómo quedaron las cosas con su... Mechita? ¿Qué pasó? Quedó todo muy mal. Mecha y yo nos separamos para siempre.